Sorpresivamente hoy nos encontramos con el edificio del Consejo Provincial de Educación este, bloqueado para el ingreso del personal a trabajar, así que bueno, estamos cumpliendo obviamente nuestras funciones en distintos lugares. Eh, puntualmente en el día de hoy tenemos una sesión, teníamos prevista la sesión del Consejo Provincial este, con la totalidad de los vocales, eh, no la vamos a suspender por supuesto, si la trasladamos a la, a la sede de la vocaría, así que bueno, vamos a sesionar ahí. Eh, y bueno, pues nos encontramos con este reclamo que es, este, digo, volvimos a, a, como que volvimos otra vez a, a foja cero en, las, en el trabajo que veníamos realizando con la gente de, de Pico Truncado. Este, por un lado, porque una parte del reclamo es por la situación de los trabajadores en Pico Truncado y otra parte del reclamo es por la situación de edilicia en el Consejo. Había este, decretado ATE tres días de paro por la situación de la falta de calefacción, concretamente en el Consejo, estamos trabajando para restituir la calefacción en todo el edificio, hay áreas, de... sí, son pocas las, los espacios en los cuales está resentido realmente la calefacción, pero estamos trabajando para restituirla en todo el edificio y bueno, hoy por ejemplo ya nos vimos imposibilitados de continuar con ese tipo de trabajo, ¿no? por un lado. Por otro lado, en relación con lo de Pico Truncado, es como que volvimos otra vez a Foja Cero, porque habíamos avanzado con, con las trabajadoras, trabajadores de allí de, de Pico Truncado, después de haberse visto resentido el tema de los convenios, primero con el municipio de Pico Truncado, que el intendente no quiso continuar con el, con el convenio, después con unos problemas que se suscitaron justamente a partir de, de algunas amenazas y demás a la comisionada de fomento de Colo del Caique, y eh, que decidió también este, no renovar el, el, el convenio. Y se, avanz, se, se estaba avanzando con la posibilidad de, este, de la concreción de las cooperativas. Primero que sean absorbidos por algunas de las cooperativas que ya estaban, están trabajando, para luego poder, en, en el tiempo reglamentario, ir formando su propia cooperativa. digamos ¿no? Primero que no hay despido porque no, no tienen una relación laboral con la provincia. Este, entonces no, no puede haber despido desde ahí. Lo que sí estamos buscando es la, 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 la forma de que sean absorbidos por una cooperativa de la ya existente. Mientras tanto, van armando su propia cooperativa para después quedar prestando servicios donde lo están haciendo hoy, este, siendo parte o conformando su propia cooperativa, digamos. Esto es lo que le hemos propuesto. Esto nos parece que es el camino viable para resolver esta situación. Pero bueno, no, se ve que no lo han aceptado porque volvimos otra vez al reclamo del ingreso a la planta de la provincia. Estamos teniendo problemas en algún par de edificios escolares puntuales. Este, a nosotros hay, hay cosas que nos llaman la atención, nos llaman atención poderosamente el tema de que se han suscitado una serie de hechos este, una sucesión de hechos en los colegios ayer tuvimos en Calafate en el colegio 46 la ruptura de, de, de muchísimos vidrios eh, sistemáticamente asistimos a veces a rupturas de vidrio en los, en los colegios tuvimos aquel hecho de que se, se demostró que fue un hecho vandálico en la escuela en el colegio provincial número 19 el secundario donde funciona el 40 a la tarde y la 20 a la noche se está trabajando para restituir el, la calefacción en esas instituciones. Eh, estamos trabajando en la escuela 58, estamos viendo la posibilidad de ir habilitando por parte la, las, este, las instalaciones. El día de ayer tuvimos una reunión importante con Camusi, porque nos preocupa por ahí un poco el hecho de que este, ante cualquier llamada eh, lo primero que se hace es el retiro del medidor y a veces no nos dan la chance a ver, revisar y ver desde la propio, el propio equipo que tiene de mantenimiento el Consejo y el Idu o el IDU, que es quien está trabajando en el mantenimiento de las escuelas que puedan verificar realmente si es este si se puede resolver el problema de manera inmediata y no llegar al retiro del medidor que después nos cuesta tanto restituirlo digamos así que bueno esta charla fue muy fructífera con, con la empresa Camusi eh, porque creemos que y, y, so, y sostenemos que lo más importante para todos es que los chicos estén en, la, en las aulas con, con clases digamos este, esto no significa que estén a cualquier costo, por supuesto, porque los primeros en este, interesados en que las condiciones estén como corresponden en la escuela y máxima en relación con la calefacción y con el gas, somos nosotros desde el Consejo de Educación, por supuesto. Pero este, sí nos preocupa este, de qué manera se han sucedido algunos, algunos hechos y justo ahora cuando los chicos estaban teniendo sostenidamente clases durante el transcurso del año, digamos. ¿no?